su refugio es la construcción de una gran visión espiritual. Dentro de esta gran obra arquitectónica, el arte muralista se dispone a comunicar la palabra de Dios. Lo que realmente me emociona es que en el anfiteatro hemos tenido la oportunidad de hacer algo realmente especial. En la parte trasera del muro, donde pueden ver que las columnas se están levantando, habrá una larga muralla, la cual estará separada en tres murales. Aquí en Paraguay hemos encontrado un grupo de gente que hacen arte diferente a cualquier tipo de arte que haya visto antes. Es como cemento con colores. Hacen dibujos a través de este arte. No es pintura. Es hacer escultura del concreto. Concreto de color dándole formas. Entonces lo que queremos hacer es aprovechar eso para hacer algo muy interesante y poder contar a partir de la creación de los artistas desde cuando Dios creó la tierra hasta el final de la Biblia, el Apocalipsis. El milenario arte etrusco, de más de 2.600 años de antigüedad, despierta para enseñar desde un muro. Para esta extraordinaria tarea, se contrató al grupo de arte muralista paraguayo, Ibtú, que en el idioma nacional, el guaraní, significa viento. Y bueno, sí, la técnica que hoy día aplicamos es una técnica milenaria, es una técnica que usaban los antiguos etruscos y también varios países del Medio Oriente, también en el Egipto antiguo, y con el tiempo esta técnica fue evolucionando. Vinieron los nuevos colores, como los verdes y los azules, que están hechos en laboratorio, son artificiales. Durante las primeras reuniones con Alcides González, se trataron ideas generales y se realizaron los primeros dibujos. El equipo muralista trabajó con diferentes alternativas. En las reuniones nunca faltó el tereré, la bebida refrescante y tradicional del Paraguay, hecha con la yerba mate y agua fresca. El gran desafío estuvo en manos del dibujante: contar con imágenes las historias de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un muro de 30 metros de largo y 1 metro con 60 centímetros de alto esperaba los retratos con mucha impaciencia. La última reunión, antes del inicio de la obra, se realizó con la presencia de Scott Cavandal, quien supervisó detenidamente los dibujos, sugiriendo las últimas correcciones. Luego de 8 meses de trabajar en los bocetos, todo estaba listo para ir al terreno. Mientras tanto, en Tomatí, el anfiteatro y el muro se preparaban para recibir al equipo de muralistas. Primero en prepararse fueron las mezclas con diferentes colores, aplicando óxidos colorantes para que los albañiles coloquen las diferentes capas en el muro. Estamos viendo las superposiciones de capas, está en el proceso de alisamiento utilizando las arreglas, el atacho, comúnmente dicho, por los albañiles, con la ayuda del señor Ricardo y el señor Marcial, que como ven está en la capa verde, utilizando, viendo de fondo también la capa amarilla que ya está lista, que fue empezando a partir de una capa lisa con hidrófugo, después poniendo una capa negra, la roja, la amarilla que ven ahora, que está siendo cubierto por la capa verde. Luego va la capa azul, que lleva el mismo proceso, utilizando, pero ya expliqué, la varilla, ¿verdad?, hasta llegar al blanco. Una vez llegada al blanco, se alisa bien con una, como se le dice comúnmente, revoque fino con el atacho, y se filtra para que se quede un gris claro, fuerte.
para conseguir tonos de grises también. Cada capa poseía un color diferente, según se determinó en los dibujos hechos. Una vez colocada y afinada la última capa, se procedió a dibujar en el muro cada cuadro de la historia bíblica antes que el cemento se endurezca. Bueno, una vez que se realizó el filtrado de la pared para blanquearla, se procedió al dibujo, o sea, al traspaso del boceto al muro, y posteriormente comenzamos con los primeros cortes, ¿verdad? En este momento estamos en un inicio prácticamente de lo que son los cortes y empezando a descubrir las capas de colores. Se dibuja sobre el muro con tiza, lápiz y papel de colores para poder diferenciar las figuras, y cada uno de nosotros elige una parte del muro con la cual se sienta más cómodo para empezar a trabajar. La construcción del anfiteatro continuó a la vez que los muralistas plasmaban su arte en la pared. Terminados los dibujos, se comenzó a cortar las capas del revoque siguiendo los trazos. Acá tengo atrás mío a Aldo trabajando por las capas, empezando los primeros cortes. Vemos el muro que está completamente dibujado a lápiz, con tiza para diferenciar algunas figuras. Y acá le tenemos a Joel trabajando por un rostro. En este caso podemos ver la profundidad de las capas en esta parte negra, que sería la primera capa, después la roja, la amarilla, la capa verde, la azul y la capa blanca. O sea que él está trabajando por un rostro y eligiendo los colores necesarios para darle forma. La profundidad en el corte fue muy importante para encontrar la capa de color que tenía que quedar expuesta. Una vez terminado el corte de las capas, se empieza a observar de una cierta distancia para localizar los colores que están faltando y poder captar mejor las imágenes, resaltar y poder solucionar los problemas de pequeñas imperfecciones que se puede llegar a tener en las imágenes. Durante la noche se usaron materiales que no toleran la luz del sol, y antes de ir a descansar, la fogata y una guitarra ayudaron a reflexionar en el avance y el significado bíblico del trabajo. Con la luz del día se retomaban las tareas, pero de pronto lo indeseado se hizo presente. La capa de color negro que serviría de base para la siguiente se endureció antes de lo previsto. Una rápida decisión se tenía que tomar. Fue la más dolorosa para un muralista: quitar toda la capa por el bien de la obra. Luego de las agotadoras jornadas, bajo un calor de 38 grados centígrados, la pausa en el trabajo es lo más esperado. Caminando un poco, se halla el lugar del almuerzo y ante un simpático vigilante intercambian opiniones sobre el curso del trabajo. De regreso ante el muro, se toman el tiempo para hacer los ajustes, aplicando toda su imaginación y atención en los detalles. El tiempo no es mucho, por eso hay que acelerar. Tenemos 72 horas para poder terminar la parte que encaramos, para quitar la idea, y el resultado es un bajo y alto relieve, buscando el color de acuerdo al diseño. Los colores que más se resaltan son el rojo, amarillo, el azul, colores primarios. También se le agrega algún verde, y las capas para la primera capa, que es la capa negra, es para marcar los contornos y para que tenga un mayor impacto visual desde
larga distancia del muro. El final de todo el trabajo se concentró en la pared central del muro, el cuadro más impactante de la historia bíblica, lo primero que el visitante vería, la resurrección de Jesucristo. Terminado el trabajo, se realizó una última inspección y luego el agua se encargó de llevar los restos de cemento y partículas que sobraron en la pared. El resultado final fue sellado mediante un líquido fijador que actúa como un plastificado de todo el trabajo, protegiéndolo de la erosión. Una experiencia verdaderamente inolvidable. Bueno, me pareció una experiencia súper interesante, primero por la magnitud del trabajo, el largor del muro, los detalles, lo explicativo del mural, el contenido. O sea, es conocer un poquitito más sobre la historia de la vida en sí, mirándolo desde el punto religioso, la creación, conocer lo que pasó, lo que va a pasar. Trabajé arduamente 8 meses con el grupo, colaborando a algo, ¿verdad? En cuanto al boceto, 8 meses... cambiando y cambiando constantemente hasta llegar a lo que hoy está plasmado en el muro, ¿no? También mi alegría es inmensa para poder dejar esta obra que va a expresar lo que es la Biblia. Ahora, el muro de la esperanza estaba listo para contar el plan de la salvación que Dios se regala a todo ser humano. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, culminando su obra perfecta con el hombre, Adán y Eva. Ellos vivieron en el ambiente más ideal, sin embargo, desobedecieron al único mandato que Dios le había dado. Se introduce el pecado y es la caída de la raza humana. Y vemos la confusión con la Torre de Babel, cuando Dios confunde las lenguas y son esparcidos. Vemos el origen de las naciones. Abraham, un hombre de fe, a quien Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Él decide hacerlo. Hasta el momento que él está dispuesto a sacrificar a su hijo, y Dios le dice: detente. Y es el momento en que Dios provee un cordero. Vemos una proyección profética en este cuadro, que Dios iba a proveer al cordero de Dios. El pueblo de Israel había estado en Egipto por más de 400 años y Dios levantó a un líder, Moisés, quien fue el encargado de sacarle a Israel del yugo de Egipto. Dios hace un milagro tremendo, divide las aguas del Mar Rojo en dos y pasa el pueblo en seco. Liberó al pueblo de la esclavitud. Luego vemos el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de las profecías que él iba a nacer en Belén de Judá, que iba a ser obra divina, iba a nacer de María. Y efectivamente, así fue. Él nació, creció, vivió una vida perfecta. Y vemos luego que Él escoge a 12 discípulos, a quienes comunica un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de esperanza. ¿Pero qué sucedió? Transcurrido el tiempo, le crucificaron, sin cometer ningún pecado. Él fue condenado y fue a la cruz. Y allí en la cruz, colgado entre el cielo y la tierra, Él cargó con el pecado de toda la humanidad. Él podía salirse de la cruz
pero no lo hizo. Jesucristo, allí en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, porque sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Y Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Jesús, el Salvador. Jesucristo murió, pero Él no quedó en la tumba. Al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. Ese primer día de la semana, domingo bien temprano, fueron María Magdalena y María al sepulcro. Encontraron removida la piedra, se introdujeron adentro y el cuerpo no estaba. No entendieron lo que sucedió. Se le aparece un ángel del Señor y le dice: no temáis, el Señor ha resucitado, no está aquí. Jesucristo venció la muerte, resucitó de entre los muertos. Luego de su resurrección, Jesucristo se le apareció a más de 500 personas. Algunas de esas personas fueron los discípulos que iban caminando allí rumbo a Emaús. Se le apareció a los discípulos que estaban reunidos. Tomás estaba ausente. Pero en una segunda ocasión, se le aparece Jesús estando Tomás. Y Jesús le dice: Tomás, ven, mete tu dedo en mi mano para que puedas creer. Tomás le dice: no es necesario. Y se inclina ante él y le dice: Señor mío y Dios mío. Jesucristo no ascendió inmediatamente al cielo. Estuvo 40 días en la tierra. Y luego le convoca a todos los discípulos allí en el Monte de los Olivos. Y antes de ir junto a su Padre, Él les da una gran comisión y le dice: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias de salvación. Prediquen el Evangelio y que puedan hacer discípulos en todo el mundo. Jesucristo fue al cielo. Pero en una fiesta del Pentecostés, cuando estaban reunidos los discípulos, aún aquellos que vivían en otras regiones, en otros lugares, fue un momento muy especial en que Dios envía el Espíritu Santo a morar en cada uno de aquellos que han confiado en Cristo como Salvador personal. Y allí, en aquel momento, es cuando comienza la iglesia sobre la tierra. Los discípulos habían compartido la palabra de Dios a mucha gente, pero allí en Jerusalén. Los discípulos se habían olvidado de que tenían que compartir el mensaje más allá de Jerusalén. Y comenzó la persecución. Una persecución, y los cristianos fueron puestos en prisión. Empezaron a sufrir hasta que aparece un personaje, Saulo de Tarso. Y él, aún respirando amenaza de muerte contra los cristianos allí, camino a Damasco, yendo a Damasco, se le aparece el Señor mismo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo en ese momento cae allí de rodillas, postrado en tierra, y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Allí Saulo comprendió quién era Jesús y creyó en Él. Y a partir de allí hubo una transformación de 180 grados. Saulo de Tarso se convierte en un gran hombre de Dios. Su nombre finalmente fue Pablo, el gran apóstol que Dios usó. La iglesia fue creciendo, y a lo largo de las diferentes épocas, y aún en este tiempo que nos toca vivir, estamos cada uno de nosotros en ese periodo de la iglesia o de la gracia de Dios. Pero un día esto llegará a su fin. Es este el momento que Dios nos está dando a cada uno de nosotros para poder confiar en Cristo como Salvador. Pero un día Él vendrá. Él vendrá en las nubes. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Millones de personas en el mundo entero desapareceremos en menos de un abrir y cerrar de ojos. ¿Saben? Ese momento es inminente. Puede suceder hoy mismo, mientras estamos aquí. Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia. Vendrá a buscar a todos aquellos
que un día hemos creído en Él como Salvador personal. Al apóstol Juan, Dios le manifestó las cosas que sucederían en el futuro. Y Juan en un momento dado estuvo llorando, porque él había visto un libro y que tenía sellos, y no sabía quién podía abrir ese libro y desatar sus sellos. Y uno de los ancianos le dice al apóstol Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él es digno de desatar los sellos y de abrir el libro. Y a partir de ahí justamente se manifiestan las cosas que sucederán. Los siete sellos donde aparecen los jinetes allí en Apocalipsis capítulo 6. El primer caballo, caballo blanco con el jinete, representando la paz. Y al inicio de un tiempo de tribulación, en esos 3 años y medio iniciales, el anticristo va a aparecer como el personaje que va a dar justamente eso. Y él va a ofrecer al mundo entero paz y seguridad. Tienen que recordar que momento antes millones de personas desaparecieron de sobre la tierra en el arrebatamiento. Y va a haber un caos a nivel mundial. Y él va a decir: yo tengo la solución para el problema de la humanidad. Yo soy el Salvador. Y muchos creerán en él como el Mesías. Al inicio, aparente paz y tranquilidad. Pero un tiempo después, se va a manifestar el segundo jinete, el caballo rojo. Dice que la paz va a ser quitada de la tierra y se matarán unos a otros. Va a haber mucha violencia y mucha gente morirá. Caballo blanco, paz y seguridad por un tiempo. Caballo rojo, indicando muerte. El caballo negro. Va a haber en la tierra hambre. Va a haber escasez de alimento. Tanta hambre que dice que el que trabaja va a ganar lo que es para su sustento, su propio sustento. Esa persona no va a poder alimentar a su propia familia y mucha gente morirá. Y el cadáver de alguien que muere por no consumir alimento es de color negruzco, caballo negro. Y como mucha gente morirá, aparece el cuarto jinete, el caballo amarillo. Enfermedades, pestes. Imagínense muchos cadáveres sobre la tierra, el olor nauseabundo contaminando el ambiente. Mucha gente morirá justamente por peste, por enfermedades. 3 sellos más menciona el Apocalipsis. Luego menciona las 7 trompetas, donde los juicios cada vez son más intensos, mayores consecuencias. Dios sigue dando oportunidades, pero sin embargo la gente se endurece más y rechazan el nombre de Dios. Las 7 copas, donde la intensidad es aún mayor, donde Dios nuevamente da oportunidad al ser humano y mucha gente blasfemarán contra el nombre de Dios y no querrán saber nada de Él. Dios seguirá dando oportunidad al ser humano, pero lastimosamente mucha gente rechazará a Dios. Y menciona que el río Éufrates se secará, preparando justamente el terreno para la batalla de Armagedón, cuando el anticristo con todas las naciones aliadas irá al combate para destruir a Israel. Y es el momento en el cual Jesucristo vendrá a la tierra con todos sus santos. Y en ese momento Jesucristo triunfará y comenzará sobre la tierra 1000 años de un gobierno perfecto, un periodo de 1000 años, el reino milenial, donde habrá paz, donde habrá justicia, donde habrá amor, un reino único, especial. Pero al final de esos 1000 años, Satanás, que había sido atado, será desatado por un breve tiempo, y en ese tiempo engañará
a mucha gente, a aquellos que en su corazón abrigaba resentimiento hacia Dios. Y es cuando Dios enviará fuego del cielo y dice que en ese momento aquellas personas justamente morirán. Pero todos los muertos de todas las épocas, desde el inicio mismo de la creación hasta en esos días, dice que resucitarán para oír su sentencia final. Y es el momento del juicio del gran trono blanco. Y dice la Biblia, vi la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa preparada, ataviada para su esposo. Sí, ese lugar será hermoso, que nuestras mentes humanas no pueden dimensionar. Un lugar donde no va a haber nada malo, donde va a reinar la justicia, el amor y la paz. La misma presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Qué vas a hacer? Ahora es el momento. Ahora es el momento. No luches más con Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si entendés el mensaje de Dios y quieres recibirle a Él en tu corazón, poner tu fe, tu confianza en Él, te invito a que allí donde estés, hables con Dios y le digas así: querido Dios, entiendo que soy pecador, que mis pecados me separan de ti y que merezco la condenación eterna. Pero muchas gracias por amarme tanto, que tomaste mi lugar allí en la cruz, que derramaste tu sangre, que fuiste sepultado, pero que la tumba no te detuvo. Resucitaste de los muertos. Creo de todo corazón en ti. Y en este momento te recibo como mi salvador personal. Entra en mi vida y haz de mí una nueva persona. Gracias por la vida eterna que tú me prometes. En el nombre de Jesús. Amén.